Tengo ceros un juego muy sencillito, como todos, como regla general, ya lo sabéis. Rápido y directo. El tema primero, vamos a mezclar un poquito la baraja, porque como ya sabéis, a mí no me gusta la baraja ordenada. Así que le damos una pequeña mezcla y la desordenamos. Venga. Perdón, que no lo haya hecho antes, pero no me había dado cuenta que era nueva completamente. La tenía abierta desde hace mucho tiempo. Y para quien no lo sepa, y por si alguien lo pregunta, esta baraja es una artífice. ¿Dónde lo pone? En el estuche. Es una artífice de dorso verde. ¿Vale? Creo que nosotros vendemos en Magic Trick la artífice de dorso azul. Esta por ahora no la tenemos. Posiblemente la queramos en algún momento. ¿Vale? Vale, pues dicho. Dicho queda. El juego. Realizarás una mezcla o le entregarás al público la baraja mezclar y deberás hacer un par de controles. Muy sencillitos, pero tienen que ser concretos. Le pides a un espectador que elija una carta, que coja de donde quiera. Que observe la carta, como siempre os digo, que se la muestre al resto de espectadores si es que los hay. Y que te la devuelva. Que la devuelva al mazo. Entonces es importante que hagamos una devolución al centro. Al centro de la baraja, para hacerle creer que la perdemos. Pero vamos a hacer un control. La devuelve al centro, tú completas el montón y como siempre realizas un break con el dedo meñique para que no la perdamos. Y para dar sensación de pérdida, pues realiza un par o tres de cortes y una mezcla americana, manteniendo, ya digo, el control de la carta en lo alto 8 de picas, ¿eh? En lo alto de la baraja. Y como último detalle, pues una pequeña mezcla arrastrando cartas. Con esto, ¿qué hemos conseguido? Yo os lo explico. Como has hecho una serie de cortes, mezclas americana y acabas con esta pequeña que daría, si le hicieras solo así, daría mala espina. Pero como hemos dado por hecho que hemos perdido la carta, necesitamos situar delante del 8 de picas, es decir, la carta elegida por el espectador, 7 cartas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y mientras hablas o si te calles por un momento las cuentas, es una cuenta rápida, la carta, mira, es un 8 casualmente, debe quedar en octava posición para su correcta ejecución. Bueno, ahora mismo para el público la carta está perdida, con lo cual no hay ninguna duda de que podemos ejecutar el juego con toda tranquilidad. Y le pedirás a tus espectadores, le indicas, necesito para este juego con la baraja completa, va a ser un poco difícil. Creo que partas por la mitad y le pides que te haga aproximadamente una mitad. Y apartas esta otra mitad. Y tú observas la que queda en la mesa y le dices, creo que aún así, siendo la mitad de la baraja, va a ser un poco difícil. Córtame otra vez por la mitad. Y él te vuelve a cortar por la mitad. Hecho esto, esta la descartas. Vale. Y le indicas al espectador que su carta, a pesar de haber mezclado y cortado varias veces, se encuentra en este montón. Pero la vas a hacer aparecer de una forma mágica, descartando naipes. Y vas a hacer un antifaro. Y vas a empezar situando las cartas en tu mano izquierda, y la antifaro va a ser la primera en salida interna, la siguiente en salida externa, y así consecutivamente. Una arriba, una abajo, una arriba, una abajo. Empezar, recordad que hay que empezar por abajo. Interna es la parte que está pegada a tu cuerpo y externa la que está hacia el espectador. Ten presente lo siguiente. Cuando hagas esto, la primera vez, cuéntalas. Ahora te diré por qué. Mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ya te indicaré por qué. Hecho esto, extraes y te quedas con las cartas en salida externa. Estas se descartan. Y realizas, no, ahora hay que contarlas. Hemos dicho que habían 15. Realizas una nueva antifaro y descartas. Y así hasta que te queden 3. Cuando quedan 3, descartas estas dos y te queda solo una.
siempre hay que coger la de salida externa. Exactamente el 8 de picas. La carta elegida por el espectador. ¿Qué ocurre? Si el montón de cartas que nos queda al final, después de cortar dos veces, si el espectador cortara exactamente por la mitad, serían 26. Y si volviera a cortar exactamente por la mitad, serían 13. Hasta 23 cartas el juego funcionaría, no hay ningún problema. Pero hay una cosa. Dependiendo del número de cartas que contenga el montón elegido, en vez de quedarte 3 en las manos, te podrían quedar 4. Con lo cual, ¿con qué te encontrarías? Con... Al acabar el juego, no sé en qué posición estaría ahora mismo el 8, pero bueno, lo hacemos. Al acabar el juego, te encontrarías... Descartas con dos cartas en las manos. Claro, aquí en la antifarga no vale, porque solo quedan dos. Das a elegir una carta. Ocurre que si la cantidad elegida, que por eso os he dicho, la primera antifaro cuéntalas, si es inferior a 11 y te quedan dos, la carta elegida por el espectador sería la que, realizando un antifaro, quedaría abajo. ¿Vale? Es decir, sería la... Esta sería su posición. Cuando haces el antifaro sería esto. Has de coger esta. Y si es mayor de 16, tenía 15. No implica nada. Siempre saldrá impar. Cuando salga par, la carta será la que queda arriba. Con lo cual te vas a tener que quedar con la de arriba. Como son dos cartas, te llevas... Recuerdas el número, como hemos dicho, te llevas las dos y das a elegir. Mejor dicho, no das a elegir, das a señalar, como yo siempre digo, ¿vale? Un forzaje. Señala una carta, esta, pues la eliminas, carta elegida. Señala una carta, esta, carta elegida, sin más. No necesitas hacer otra cosa. De esta forma, siempre acertarás, eso siempre, ya digo, en el caso de que el número de cartas al realizar la antifaro fuese par. Si no, siempre cuando quedan tres, la elegida es la que tiene tus manos en salida externa. Espero que os haya gustado. Sencillito y rápido. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.